El primero de ellos tuvo lugar el día de ayer en inmediaciones de Colectora Sur y Calle 4. Allí partícipe un vehículo marca Volkswagen Golf, guiado por un hombre de 68 años de edad. El mismo se resulta ileso. Producto de este siniestro, realizado el test de alcoholemia, arroja resultado negativo, en tanto que el segundo de 38 años es trasladado al nosocomio con lesiones de gravedad. En este caso, le diagnostican fractura expuesta de tibia y peroné, como así también traumatismo encefalocraneal moderado. Posteriormente, horas más adelante, se toma conocimiento que el mismo termina perdiendo la vida. Nos encontramos hablando de Marcelo López, producto de un paro cardiorrespiratorio. Desde esta dirección de zona, obviamente, las mayores condolencias para los familiares. Y la segunda fallecida, en este caso, participó de un accidente de tránsito en fecha 27 del corriente mes y año, en calle 14 y 19. Allí partícipe una ambulancia, era en este sentido, y esta segunda partícipe guiaba una motocicleta 110 centímetros cúbicos, acompañada por su hija menor de 11 años, quien le habían dado el alta ya por politraumatismo de carácter leve, en tanto ella había sido trasladada a la ciudad de Resistencia, al hospital Perrando. El día domingo, en horas de la mañana, se tomó conocimiento del fallecimiento de la misma. Traumatismo encefalocraneal grave era el diagnóstico que presentaba. También, en este caso, Elizabeth Radovancic, la misma, nuestro más sentido pésame para los familiares. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.